Cápsula número 43: Calidad educativa. Calidad de la educación es un concepto que refería a un aspecto de la educación. Así lo planteó Combs, cuando al analizar la crisis mundial de la educación desde el enfoque de sistemas, planteó que ella comprendía los costos por el lado de los insumos, los resultados por el lado del producto y, por supuesto, la calidad en el lado de los procesos. En América Latina, específicamente en México, en 1977 surge el Plan Nacional de Educación, que habla de calidad de la educación, de los cinco objetivos programáticos. Tres estaban dirigidos a lograr la calidad de la educación. En 1981 surge un programa nacional para elevar la calidad educativa en el nivel primario. Surge también un Plan Nacional de Educación Superior. Así como un programa para elevar la calidad de los profesores. Se reconoce que el concepto calidad es complejo, es ambiguo. Así que veamos, la calidad es un valor que requiere definirse en cada situación y no puede entenderse como un valor absoluto. Los significados que se le atribuyen dependerán de la perspectiva social desde la cual se hace, de los sujetos que la anuncian y del lugar en que se hace. Práctica educativa o planificación ministerial. Por ejemplo, la definición de la calidad de la educación conlleva posicionamiento político, social y cultural frente a lo educativo. Señala la autora que calidad está vinculada al significante. Luego, en cada situación concreta, hay que atribuirles los significados concordantes, lo que significa un punto de vista cultural e historicista. No tendría un carácter neutro e imparcial. Sería la concepción relativista de calidad contraria a la concepción esencialista que supone la naturalidad del valor. Calidad de la educación sería una proposición ética per se, como la calidad debe ser en cualquier tiempo y lugar. En ese sentido, calidad de la educación es un predicado para una situación. En este caso, la formativa es un juicio de valor referente al ser. Pero aquel ser que puede llegar a ser, ¿cómo poder ser? Por eso, intrínsecamente, hay una referencia al mañana, a lo que sería al debe ser. Enfoques de calidad en educación. Los diversos debates se inscriben en los desarrollos teóricos de esas alternativas y, consecuentemente, surgen posiciones absolutistas o relativistas o globalizadores o contextuales cada cual con su propia explicación de la naturaleza de la cual se habla. Naturalista es esencialistas o convencionalista es consensualistas. No podemos dejar de mencionar lo siguiente. Se podría hablar de cuatro grandes enfoques del término, calidad de la educación, dos de ellos el absoluto y el relativo, referidos a la toma o no en consideración de la naturaleza y entidad misma de las metas, Aspecto este en el que, a mi juicio, radica la esencia de la calidad. El tercero, el integrado como una visión más profunda y completa. Más profunda porque recoge ambos aspectos y más completa porque integra los medios con las metas. El cuarto más reciente se refiere a los enfoques de lo que podemos denominar movimientos de calidad y que sería conveniente integrar con los anteriores siempre que sea adecuado y posible esto último está vinculado con FQM, ISO, CWQC que tienen como fin último la satisfacción del cliente o la satisfacción del usuario y a partir del cual se deducen una serie de acciones y políticas a veces no muy adecuadas y pertinentes, expresadas en la rapidez como ciertas instituciones se plantean tiempos para logros de estándares o cantidad de productos o usuarios que logran estándares del modelo o las formas y técnicas de competitividad para obtener los premios de calidad y con ello posicionarse en el mercado de bienes y servicios. El enfoque absoluto se refiere al producto de excelencia como portador de sus caracteres en grado máximo, lo que resulta casi siempre imposible de obtener. El enfoque relativo es el reconocimiento que los caracteres se dan como un punto de un segmento, en un grado de posesión, por eso se hacen comparaciones y ranking. En esta línea está el enfoque de coherencias múltiples planteado por De la Orden, que señala que la calidad se predica después de establecer. Coherencia entre resultados y fines. Funcionalidad. Coherencia entre resultados y metas y objetivos. Eficacia o efectividad. Coherencia entre procesos y medios y resultados. Eficiencia. Este punto de vista refleja la mejor forma de entender la calidad educativa. En primer lugar, se ubica entre los que consideran que lo más importante es la relación entre los elementos claves del proceso educativo. En segundo lugar, la calidad de la educación aparece como un concepto teórico, muy complejo, con alto grado de abstracción, cuyas dimensiones son la funcionalidad, la eficacia y la eficiencia. La relación que integra las dimensiones se hace a través de niveles o grados en un sistema determinado. Ejes en la aplicación de la calidad educativa. Se consideran dos ejes, el currículo y la innovación. En relación al currículo, Shiro, mencionado por Edwards, considera que se ha elaborado sobre cuatro enfoques. La pedagogía tradicional como base de un currículo con ideología académico-escolar. La tecnología educativa que sustenta un currículo con ideología de la eficiencia social. La teoría crítica que sustenta un currículo con ideología de reconstrucción social y la teoría de la escuela activa, que sustenta un currículo con la ideología del estudio del niño. Edwards analiza el currículo como eficiencia social y como reconstrucción social, que son las predominantes en América Latina. Veamos algunas características de cada una de ellas. La ideología de la eficiencia social es la predominante en América Latina, en la búsqueda de calidad. Se origina en el positivismo que se nutre también del pragmatismo. Se basa en la racionalidad técnica y su objetivo es presentar un diseño de currículo racional. La eficiencia se refiere al proceso y al producto final. Son sus representantes Bowitt y Tyler. Le interesa formar ciudadanos eficientes. Para ello, en el currículo son básicos. Objetivos, experiencias y evaluación. Los objetivos y las metas son lo más importante. Ellos guían la actividad racional y se formulan como comportamientos, es decir, aptitudes y capacidades observables. Le interesa medir el grado en que ocurren los cambios, aquellos que son observables y medibles. Por eso es importante el carácter evaluativo del proceso. Esto ocurre tomando como caso la ciencia y sus conceptos y el método científico consecuente. Esto lo tomó Bloom y Gatney para elaborar sus taxonomías y análisis de tareas. Para medir los cambios importan las causas o estímulos y sus efectos. Por eso asume la concepción causalista determinista.